Hola, sí, buenas noches, ¿cómo están? Soy Adriana Flores y tengo dos invitadas guapérrimas, como las están viendo aquí. Ella es Lu Domínguez y ella es Mariana Mocolina. Hola. A ver, platícanos qué hacen las dos, quiénes son, ¿qué, la gente que, cómo se puede acercar a ustedes, qué es lo que hacen, a qué se dedican? Platícanos. Yo soy Lu Domínguez. Me llamo Lourdes, y soy psicoterapeuta, básicamente humanista, gestal, un poco de corporal, o sea, esto quiere decir que son como metodologías. Básicamente lo que hacemos es trabajar con manejo de emociones, desde el cuerpo muchas veces, y también como en la presencia amorosa. Entonces es como una técnica bien linda, que es muy sutil, pero muy efectiva. ¿Y qué más? Ay, mis redes sociales, eso las digo al final. Todavía no, las redes al ratito para que haces sorpresa. Listo. Y tú, Mariana, ¿quién eres? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mariana Molina. Soy cosmeatra médica. Yo me dedico a hacer tratamientos corporales y faciales sin cirugía. Me gusta ayudar a las mujeres y a hombres a resaltar su belleza y a sentirse más seguros consigo mismos. ¡Wow! Muy bien. Como se darán cuenta, el tema de hoy es qué es lo que la gente, hombres y mujeres, somos capaces de hacer cuando nos sentimos inseguros de nosotros mismos. Ese es el tema de hoy. Y antes de empezar con el tema y adentrarnos ya de lleno para que ustedes puedan hacer comentarios, solamente quiero nada más anunciar a Crediteca Bajío, que es nuestro patrocinador. Acérquense si quieren algún tipo de crédito. Ellos se dedican a todo y tienen una atención personalizada súper increíble y no se van a arrepentir. También si tienen algún tipo de problema, necesitan un abogado, Mario Sastre Abogados también es un abogado sasazo. También se pueden acercar. Aquí conmigo pueden encontrar los teléfonos, las redes sociales y todo lo que ustedes necesiten, ¿va? Y bueno, agradecer a Safrina también porque nos recibió en su espacio también. Está bien padre el restaurante. Está bonito, ¿va? Sí, me encantó. Sí. Es muy padre. Vengan a comer, a desayunar, a cenar. Está súper rico y no se van a arrepentir. Entonces, bueno, empezamos ahora sí con el tema. Yo estuve investigando un poquito, más aparte de la experiencia que yo he tenido y es que pues tenemos amigas y amigos. Yo sí quiero preguntarles a ustedes, que son expertas, ¿qué creen si los hombres o las mujeres, quién de los dos son más inseguros en su físico? Nada más en su físico. Quiero sus opiniones. Yo creo que las mujeres siempre tendemos a sentirnos más inseguras con algo que no nos guste, en especial el cuerpo, ¿no? O sea, nos pasa que conforme vamos aumentando, que si somos mamás, que si ya tenemos hijos, que si ya tenemos 30, 40, 50, empezamos con inseguridades por esas cuestiones. Yo creo que es eso. Okay. ¿Y usted qué opina? Yo debo de decirles desde el principio que soy humanista. Entonces, todo este tipo de cosas son como juicios, ¿no? Como de que eres inseguro, es como un juicio. Entonces el humanismo lo que hace es más como irse al fondo. Y mi punto de vista, me gustaría decirles más como de, yo pienso que la mujer, al ser más sensible, ¿no? Por la naturaleza femenina, al ser más sensible, seguramente le da, como que le pega más, ¿no? Emocionalmente, como la parte de si se nota algo que no le gusta en el físico. Pero también hay muchos hombres, ¿no? Sí. Que a lo mejor los hombres no lo dicen tanto. Pero ¿por qué los hombres? Hay hombres que son súper feos, la verdad. Así como hay mujeres, y hay hombres guapos siempre. Pero hay hombres feos que no tienen el cuerpazo, y sin embargo tienen una mujer a su lado, bonita, más bonita que ellos, se podría decir. La critican, le dicen que adelgace, que haga ejercicio, que está fea, que está gorda.
¿A qué atribuimos eso de los hombres? ¿Por qué? Yo creo que es una inseguridad del hombre. O sea, al ver una mujer que tiene, no nada más puede ser segura por sentirse guapa, sino a lo mejor por cómo se percibe, no sé, intelectualmente, a lo mejor algunas cualidades que tenga, y el hombre la puede percibir como algo que le pueda amenazar, ¿no? No sé, quiero pensar. Es inseguridad, ¿verdad? Sí, es inseguridad. ¿No? ¿Tú no piensas? Aquí el tema va a estar muy bueno, les voy a decir por qué. Porque Mariana se dedica a precisamente a eso, a hacer que la mujer se sienta mejor. ¿Tienes hombres también? Sí, también tengo muchos. O sea, que los seres humanos nos sintamos mejor con nuestro cuerpo, con nuestra seguridad corporal. Luna es más emociones, es más de todo lo que nosotros podemos aportar y sentir a través del amor. Entonces, va a ser controversial, ¿no? Aquí el tema, porque tú eres la parte del cuerpo y tú eres la parte del amor. Y yo soy pura madre, ¿eh? Yo nomás estoy aquí para opinar. Entonces, sí, o sea, tu opinión de la inseguridad, ¿cuál es? Para ti, ¿qué es la inseguridad? Es muy importante. Bueno, la inseguridad es un juicio, desde mi punto de vista, ¿no? Okay. Porque todos tenemos temas. O sea, todos en algún punto sentimos que no somos como tan expertos, por decirlo así. A lo mejor unos somos más hábiles para unas cosas, pero muy tontos para otras, y de estas otras que no, que soy como más torpe, pues no me siento tan seguro haciéndolas. Pero decirme soy inseguro, no, es como de me siento inseguro cuando hago tal o cual cosa. O sea, no en general, que la gente, tu consejo a la gente es no se sientan inseguros. No, es como de, a ver, si tú te sientes inseguro, está bien. Porque así estás, o sea, es como, ese es el humanismo, ¿verdad? Lo que haces hoy es lo mejor que puedes hacer con tu vida, porque esas herramientas tienes hoy. No es como que así te vayas a quedar y tú lo trabajas, puedes hacer otras herramientas y entonces poder hacer otras cosas distintas. Que esta inseguridad ya no la vas a sentir, porque entonces vas a tener la herramienta que va a ayudarte a que tengas más habilidades para hacer esto que no podías hacer antes. Que la herramienta es Mariana. En este caso, ajá, si te sientes inseguro físicamente, exacto, un tratamiento. Si te sientes inseguro emocionalmente, es con Lu. Pero es que hay un fondo. O sea, es que ahorita igual más adelante entraremos ahí. Porque si yo me quiero hacer algo estético, hay un fondo emocional que me lleva a hacerme esto estético. ¿Okay? ¿Qué entonces pasa cuando tú te sientes mal emocionalmente? Van contigo, pero se sienten mal, van con Mariana, hacen el tratamiento que necesitan hacer, pero aún así no les quita esa inseguridad. ¿Por qué? Porque viene de la emoción, no viene tanto del cuerpo. Claro. Ok. Es que justo es eso, o sea, a ver, nosotros somos seres holísticos. Bueno, holísticos es como una palabra de moda. No, somos seres integrales, tenemos mente, cuerpo, alma, ¿no? Y entonces, si yo me siento que es en el alma, que no me gusto porque me hacen falta boobies, entonces me voy al cuerpo y entonces me lo cambio. Ajá. Pero no trabajo la emoción. ¿Te vas a seguir sintiendo insegura aunque te pongas boobies? Yo Mariana, creo que es... Bueno, es que tú no haces eso de no, cirugías bueno. No, pero... Cuando sí, no. Tú amoldas el cuerpo. Amoldamos el cuerpo, hacemos tratamientos faciales de hilos, botox, todo. Ok, llegas bien hermosa de estar con Mariana. Llegas toda preciosa, pero tienes el corazón destrozado. Entonces, sí, claro que te hace sentir mejor verte en el espejo y decir qué linda me veo, pero eso va a ser temporal, ¿no? O sea, ya que te acostumbraste a verte linda, es como de, a ver, o sea, te puedo decir que 99% de las personas que llegan a consulta me dicen, es que tengo todo, pero no soy feliz. Y tengo la casa, el coche, el marido, el whatever, vida perfecta, pero no soy feliz. Tengo un vacío, algo me falta. Y eso trabajamos. Entonces es como, sí, claro que ayuda. O sea, claro que hacerte un tratamiento ayuda, ¿no? Te levanta el ánimo, te hace como que te sientas más segura, etcétera, etcétera. Sin embargo, si no trabajas el fondo, esto va a volver a salir por más linda que te veas. Ok. ¿Y tú tienes alguna? Por ejemplo, a tu negocio ha llegado gente que tú sí las ves, que se sienten mal emocionalmente y sin embargo quieren subir esa inseguridad emocional contigo. Sí, totalmente. O sea, hay mujeres que llegan y me dicen, ¿sabes qué?
pues es que mi esposo está viendo a otra mujer y esta mujer está pues muy bien, ajá, sí, está muy bien. Y pues yo no tengo esa, en el caso de mi paciente, yo no tengo esa solvencia para hacer una cirugía plástica, ¿no? Entonces, ¿qué me puedo hacer? Yo le digo, bueno, a ver, tú eres hermosa ya. No debes de pensar que porque no tienes una cirugía, no eres una mujer completa, ¿no? O sea, hay otros métodos que puedes hacer, pues, ocupamos mesoterapia, ocupamos hilos, ocupamos tratamientos de peptona. Ya hay muchísimo en el mercado que ya podemos usar para mejorar tu piel, para revertir, pues, problemas de grasita, cosas así. Y que te sigas viendo bien y que no necesites llegar a una cirugía. Platícale, o sea, Mariana, a la gente que nos está viendo, lo del TikTok. Lo que llega a la gente con el trauma, escucha. No, bueno, es que han llegado pacientes conmigo y me han dicho, oye, ¿sabes qué? Estoy traumada porque en el TikTok mi esposo ve mujeres muy guapas, ¿no? O sea, mujeres tuneadas, así me dicen, y pues yo no puedo hacerme una cirugía así. ¿Qué me hago? Ni estoy así, ¿no? Ya tuve 3 hijos y cosas así. Entonces, llegan muy, muy preocupadas porque dicen, es que el TikTok está cambiándole la mente a mi marido y a otros maridos porque quieren ese prototipo de mujer, ¿no? Y es muy traumante para algunas mujeres que, pues, que a lo mejor dicen, no, yo le tengo miedo a las cirugías y a mi marido le gusta ese tipo de mujeres, ¿qué hago? ¿No? O sea, hay hombres que igual y se llaman tal cual, pero hay hombres que no, que se dejan llevar por el físico de una mujer que esté muy, muy así, muy tuneada, y pues, ¿qué puedes hacer? ¿No? Entonces vienen conmigo y me dicen, Marian, ¿qué me puedes hacer? Un tratamiento para reducir grasa o para las arrugas, para que no se me cuelgue la cara. Entonces vienen conmigo y entonces hacemos un procedimiento. Pero como dicen luego, o sea, yo te ayudo a que estés muy bien físicamente, ¿no? Pero tienes que tratar ese sentimiento, esa emoción. Sí, es ¿cómo importante. Compites, Lu, con la gente del TikTok? ¿Cómo compites es una que, mujer con un cuerpazo del TikTok? ¿Y cómo podemos hacer, tanto mujeres como hombres, porque luego me dicen, Adriana, a ver, te toca mucho a la mujer, pero ¿cómo podemos lograr que una persona no se sienta amenazada por otra persona que está mejor de cuerpo, de cara, de cabello? O sea, yo siento que así nos hizo Dios. Así nacimos con esta cara, con este cabello, con este cuerpo. Hay que ayudarlos. Digo, si estás incómoda con tu cuerpo, hay que ayudarte. Pero ¿cómo manejar la parte emocional? O sea, ¿cómo decir? Sí. Es que Mariana, o sea, está súper cuerpazo y entonces yo tengo una lonjita y entonces ajá, sí. No tienes celulitis, pero yo sí. O estrías. Ajá, o sea, ¿cómo manejas esa parte? Es que esto es un gran tema. Sí. El tema de las redes sociales es verdaderamente, o sea, me quedo así como de, es mucho, ¿no? Es mucho, porque, a ver, lo que tú ves en una red social no es real. Ay, claro, están lindas las niñas, sí, perfectas, no. Hay que vivir con ellas, ¿no? Y ver el fondo, o sea, es como, las redes sociales nos muestran una cara que no es real, ¿no? Empezando por ahí. Punto número 2 es como adicción a veces, hasta ponerte que no te puedes quitar del teléfono de que estás viendo y viendo y viendo y viendo y viendo. Y estás en un mundo irreal. O sea, es como literal irte a un portal a otro mundo porque no estás, ¿no? Y entonces que tú te estés comparando con algo que es irreal, que no está y que lo que ves en el teléfono, donde sea que lo veas, es como más una fantasía. Está cañón, ¿me explico? No puedes comparar peras con manzanas. O sea, al final, lo que hay en las redes sociales no es real. Nos miente, ¿no? O sea, es como decía, sí, a lo mejor la mujer sí existe, claro, ¿no? Pero, vaya, no es así. No sé si están de acuerdo conmigo. Claro, hay que partir de ahí. A ver, hombres, ustedes que están viendo a las viejas de cuerpo, pasazo y una cara preciosa, a mí me pasa, yo a veces voy a hacer ejercicio y quiero hacer un TikTok con cara lavada, me aparece un filtro de repente y me veo súper bonita. Yo, es más, ayer hice un TikTok antier y dije, ¿qué onda con el filtro? Y sale en mi TikTok. Oigan, yo no estoy así. O sea, yo ahorita estoy de cara lavada, gracias, pero estaba de cara lavada y en mi TikTok me veía preciosa, o sea, a las 6 de la mañana, y yo dije, no soy así. Esta cosa trae filtro y no lo puedo quitar. Ajá, pero ¿cuántas dicen eso? Generalmente nos ponemos filtros al revés. Ahora, si no te pones un filtro, no quieres salir. Pero entonces, esos filtros afectamos a la gente que es insegura. Sí. O sea, ¿cómo les generamos ese daño en redes sociales?
porque piensan que sí estás preciosísima y que estás perfecta y el cutis divino y que amaneces con la raya y el rímel. Eso es mentira. Sí, ¿no? ¿No? Sí, pero pues es como, a ver, mujeres de esos esposos que ven redes sociales todo el día, es muy importante que sepan que no es real. No es real. O sea, no son mujeres reales, miles de filtros, o sea, miles de lugares, o sea, lugares en los que igual están, pero, o sea, es una fantasía, ¿no? Todo lo que se ve en redes sociales. Entonces, no hay punto de comparación, por favor. Y además, nunca debes compararte con nadie, porque siempre va a haber alguien mejor, sí, claro, toda la vida. Y alguien peor. Y alguien peor también, pero siempre, o sea, así seas la más guapa, siempre va a haber alguien mejor que tú. Y además, pues obviamente es como dicen, ¿no? De gusto se rompen géneros. O sea, alguien que puede parecerle a alguien muy guapa, puede ser que a otro no. Y bueno, cada quien tiene su encanto y otra vez. Las redes sociales no es real. Es como ver un pastel delicioso y ya que te lo comes sabe horrible. Sí, no sabes. Sí, pues en que sí. Pero entonces no hay que compararnos con nadie. O sea, uno de los mensajes que vamos a sacar en este programa es, tú no puedes comparar con absolutamente nadie. A donde sí podemos llegar es, yo quisiera, pues, tener las piernas duras que tiene ese chavo, ¿no? Que es un tipo de comparación. Claro, que eso sí puedes lograrlo, ¿no? Y, exacto. ¿Qué haces para llegar a eso? Claro. Te vas al gimnasio, como me decías tú hace rato allá afuera. Tienes que cambiar tus hábitos para tú poder cambiar tu cuerpo. Claro. A lo mejor no lo vas a poder cambiar totalmente porque así naciste. Claro. Ah, eso sí. A ver. O sea, ¿qué tanto les puedes tú ayudar también? Si una chava no tiene cintura, no tiene pompis. Sí. Yo soy muy honesta, Adri, porque estudio la anatomía de cada persona y les pregunto, por ejemplo, me llegan chavas que dicen, quiero un aumento de glúteo, ¿no? Ajá. Y este, y le digo, claro que sí, pero, a ver, platícame, ¿cómo es tu mamá? ¿Cuál es el cuerpo que tiene tu mamá? Porque en base a eso, yo también me voy a dar cuenta cuál es la genética que ella tiene. O sea, si yo voy a ponerme pompas, puede que no me funcione porque mi papá es, mi nombre es desnalgada. No, sí te puede funcionar, pero no vas a quedar como unas pompas de pedras, así, ¿no? O sea, vamos a ayudar a activar el músculo, vamos a ayudar a que también potencialices tus ejercicios, o sea, que es una combinación, ¿no? O sea, cuando quieres bajar de peso, ¿qué haces? Cambias la dieta, haces ejercicio, controlas pues lo que comes y todo para que llegues a ese cuerpo y además pues te haces tus tratamientos para ayudarlo, ¿no? Pero es igual, o sea, si quieres aumentar un glúteo, pues tienes que activar el músculo, hacer ejercicio, alimentarte adecuadamente, ¿para qué? Para que ayudes a, pero sí siendo honestos de que hay glúteos que van a crecer más que otros. ¿Por qué? Por la genética que tenemos. Y la edad también. Y la edad también. Pues, ¿no? Etapa de la vida, claro. Claro, porque el cuerpo tiende a caerse. Buenas tardes, señoritas. Si me lo permiten. Gracias. Mira, gracias por la preferencia. Llegó la hora feliz. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Para que venga la Safrina, vean la atención que tienen. Y no nada más con nosotros, ¿eh? La atención que tienen. Yo tengo, yo creo que ya casi un año, ¿verdad? Sí, más o menos, noviembre. Desde que abrieron, en noviembre. Viniendo, conozco a los dueños, conozco a las personas que nos atienden, divinos, y sí vengan, por favor. Gracias. ¿Tú ya tienes? ¿Cuándo me la cabe? Exactamente, sí, porque si no. Es que a mí me dieron esta atención. Okay. No, gracias. Con mucho gusto, es un placer. Gracias. Perdí el vino. No, pues cada persona tiene diferente cuerpo y hay que ir en base a lo que necesita cada quien. Y sí ser honesto, porque hay personas que también me llegan y me dicen, oye, es que me prometieron esto y no me hicieron esto, no me creció nada. Y digo, a ver, pero te hicieron un estudio, te dijeron, o sea, ¿cuál les dijiste cómo es tu genética, todo esto? No. Ah, no, pues es que eso es básico. O sea, necesitamos saber qué es lo que necesitas para poderte dar el tratamiento correcto. Oye, yo le puedo preguntar algo. Claro, lo que quieras, porque todo es que le sirve a la gente que está viendo también. Al final se da mucho que haya como mucho charlatán allá afuera. O sea, todo lo que nos hemos enterado de personas famosas que les ha pasado. ¿Cómo la gente puede asegurarse de que está yendo a un lugar confiable? ¿Cómo puede asegurarse? Pues, una, que la persona que te está aplicando los tratamientos realmente conoce y tiene pues los estudios para, ¿no? Dos, que tú veas en su Instagram o en sus redes sociales los tratamientos que da, que ofrece y los resultados que tienen los pacientes. Generalmente van a poner a las
a las mejores, ¿no? A las que han tenido mejores resultados. Pero, pues yo creo que también forma parte del lado de los expertos ser honestos con nuestros clientes y decirles la verdad, o sea, y crear esa bien, confianza. Crear esa confianza con ellos de que tú les vas a dar un buen servicio, de que no vas a quedar mal con ellos y que estás dando lo mejor de ti para aparte, ellos se sientan creo, seguros. Sí, creo. Si tú vas a un gimnasio y tu maestra es gorda, tu maestra tiene lonja, tu maestra está aguada, ¿cómo vas a pues lo que platicábamos ese día, ¿no? ¿Cómo vas tú a ponerte en manos de alguien que una chava que hace ejercicio 3 horas diarias todos los días y sigue así? No puedes. Sí, no, sí, a lo mejor mucha gente va a decir, sí, pero el tipo de cuerpo de ella y el tuyo no es lo mismo. A lo mejor tú trabajas un mes y se te hace cuerpazo y ella no. Pero no puedes tener lonjas en un tipo de aguadas que es una maestra. Al ver a Mariana, yo te veo y digo, ay, no, pues yo quiero que estás bien. Te haces tus tratamientos, sí. A lo mejor todo eso pienso. A lo mejor así nació. Ajá. A lo mejor también, naciste, también. Sí, pero o sea, puede ser que no. Y yo te veo y digo, pues estoy a gorda, yo no voy a hacerme una, un tratamiento con alguien que no, claro. Sí, eso es cierto. O sea, o tú, si estás bien loca y yo te veo y tú no coordinas lo que dices, lo que piensas, te digo, jamás iría con Lu a hacer un tratamiento porque entonces digo, tampoco. No es ético, o sea, no, esta palabra existe, no es congruente, ¿no? Entonces yo te veo, yo te observo. Como eres, con las amigas, con tu trabajo, y yo digo, vaya con Lu, porque es que pregona, porque hace esto, y realmente yo siento, veo que funciona, yo la conozco y la veo, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo identificar que alguien es inseguro? A ver. Oh, my God. A ver. Creo que es una pregunta de... A ver, ¿cómo identificas a una persona insegura? Porque hay personas que llegan y... ¿Qué onda? Yo ahí sí digo, ay, Ángel, no es congruente. A ver, dilo, ¿cómo identificamos a alguien inseguro? A ver, es que otra vez es como de, como yo soy humanista, no puedo como juzgar a alguien de inseguro. Pero no vamos a juzgar nada más. No, exacto, un patrón. Sí, o sea, yo creo que sí, cuando alguien se está comportando de una manera exagerada, tanto seguro como miedoso, entonces aquí hay un desequilibrio. Porque otra vez, o sea, a ver, por ejemplo, en una primera cita, todos nos ponemos nerviosos. Y eso no quiere decir que seas inseguro. Quiere decir que estás como es algo nuevo para ti. Sí, o sea, que finalmente te vas como al rollo más primitivo del ser humano, de que vas a la expectativa de a ver qué me voy a encontrar, el león que va a venir, a ver por dónde me va a llegar, ¿no? Sí. Y entonces obviamente que estás como con tus sentidos así súper agudizados porque lo que viene es nuevo y no sabes con quién vas a estar. Okay. Y eso también te ayuda a ti como para que puedas tener esta sensibilidad y captar detalles y ver en dónde vas a estar segura y en dónde no, qué sí decir, qué no, cómo acercarte, cómo no acercarte, ¿no? O sea, es como un básquet. Entonces, eso no quiere decir que es inseguro. Quiere decir que el momento hace que yo me ponga alerta porque no sé quién viene. ¿Perfecto? Ahora, determinar que alguien es inseguro, pues a lo mejor necesitarías como convivir muchas veces con esa persona y en algún momento en donde ese momento le causa inseguridad, que no es como siempre inseguro, ¿no? Hay personas que a lo mejor sí, siempre son inseguras, pero bueno, es como temas ya emocionales mucho más nucleares, ¿no? Mucho más como profundos. Mira, aquí tenemos que comentar, ahorita vas a continuar, porque hay preguntillas. Okay. Gabriel Durán, hola hermosas, hola Gabriel, bienvenido al programa. Cecilia Martínez Flores, saludos prima, y mi prima nos están viendo de la Ciudad de México. Tina Salazar, saludos chicas, Tina. Miguel Estrada, hola amigo, no vino, Miguel siempre viene, pero esta vez no pudo. La seguridad se construye desde el interior de cada persona, es parte de la aceptación de uno mismo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, si tú trabajas contigo y así, con todos tus defectos, virtudes, o que no son ni defectos ni virtudes, tus características, buenas o malas, o como tú las veas, si tú las recibes y las abrazas y te amas como eres, vas a ser seguro sí o sí. Pero ¿cómo te amas como eres? Pues volvemos, es que es como ¿cómo te amas? ¿Sí? Claro. Ir aceptando que a lo mejor hay cosas que, porque no todos somos perfectos, ¿no? Y aceptar esas cosas que a lo mejor pensamos que pueden ser nuestras debilidades y que nos pueden ocasionar una inseguridad, a lo mejor si las trabajamos, nos pueden ayudar a sentirnos mejor. Totalmente. O sea,
Al final es un tema de conciencia. Mientras más consciente soy de mí mismo y de lo que yo soy, más me voy a aceptar y más tranquilo me voy a sentir. Yo no diría seguro, voy a estar en paz conmigo. Y esa paz la voy a poner en cualquier momento de la vida en donde esté, en cualquier situación y con cualquier persona. Ahora, y lo más lindo y lo más maravilloso, por favor, es que esta paz y esta seguridad yo la voy a llevar a mis relaciones, a mi vida, a mi trabajo. Entonces se hace como un círculo virtuoso, como de yo estoy bien porque me siento seguro, porque estoy consciente, porque estoy tranquilo. Y entonces eso lo llevo con los que amo, ¿no? Y a mi trabajo, etcétera. Y al final es como esto, ¿no? O sea, tu vida cambia, o sea, tu vida entera cambia, no es nada más tu seguridad. Tienes que ver la edad en que seas segura o insegura, porque fíjate, te pregunto porque yo nunca he sido flaca, yo no soy una mujer flaquita. Soy grandota, sí. Pero aparte de grandota, de alta, soy de peso ancho, yo nunca he sido flaquísima, o sea, siempre, toda la vida he como tratado de trabajar en flacar, o sea... ¿Sabes? Mi mente era, ¿por qué soy tan piernona? ¿Por qué soy tan alguna? ¿Por qué soy...? ¿No? Pero alguien te dijo que... ¿Alguien te dijo? Claro que te crean inseguridad. Esa inseguridad, o sea, de que a lo mejor tú te sentías bien y alguien te dijo, oye, ¿es que estás así? Bueno, yo no me sentía bien desde el principio, porque era chiquita y era... más bien, entonces empecé a crecer y como en la etapa de la adolescencia, yo veía que todas mis amigas flacas y las sacaban a bailar en las fiestas y a mí no. Me empezó a mí, o sea, sí, la ¿cómo se llama? La vanidad. Entonces, empecé a ir al gimnasio 2-3 horas diarias y yo así, entonces empezó a enflacar, en la toma marcadísima. Pero acá, yo seguía siendo la gordita en mi mente. Entonces después, sí, tuve relaciones, ¿no? De que es que estás gorda y es que engordaste y es que... Entonces, más la inseguridad que yo atraía. Más. ¿Por qué? Porque ves a las modelos, yo siempre quise ser modelo, quise participar, me invitaron 3 años seguidos a Nuestra Belleza, yo nunca quise aceptar porque yo me sentía gorda, y yo dije, yo no voy a salir en bikini, en televisión nacional, mundial, o si llego a ganar, no, sí, ¿sabes? Claro, no, ganado, por sea, supuesto, pero porque estaba yo, de que no, porque yo estaba insegura de mi cuerpo, fíjate, y yo veo fotos ahora y digo, o sea, no estaba gorda, y yo me veía gorda, sí, me sentía gorda. Así. ¿Qué pasa? Al comentario que voy. Crezco, me caso, me divorcio, me vengo a querer, bla, bla, bla. Y ahora, después de que cumplí 40, 35, 40, me fascina mi cuerpo. Por eso te pregunto, me fascina mi cuerpo. No soy la flaca, pero siempre quise ser. Pero me gusta estar piernona, me gusta estar largona, me gusta mi cadera, me gusta mi... ¿No? Claro. No me siento mal, me siento muy bien. Sí, digo... Si flaco 5 kilos me vería mejor, pero estoy contenta como estoy, si gordo, si flaco, estoy feliz. ¿A qué se debe? Si estoy más grande, si ya no soy la chavita preciosa que invitaban a participar a concursos de belleza y que me la ve en Monterrey, ya no lo soy. ¿Por qué ahora me siento más bonita que cuando tenía 20? A ver, si quisiera yo tocar el tema, porque yo creo que la gente que nos está viendo, hay muchos como yo. ¿Tú por qué crees? No sé, porque si ya estoy grande... ¿No? O sea, es como mejor, a los 20 eres más linda, a lo mejor yo me siento más linda ahorita. Es que mira, son casos y casos, o sea, hay gente que no le gusta verse más grande, hay gente que está mucho mejor cuando está más grande, hay gente que a lo mejor envejece por decirlo así, veo, y hay gente que no, o sea, pero yo creo que todo radica en el cómo te sientes, porque tú lo dijiste ahorita, o sea, yo me siento mejor, claro, te sientes mejor, pero ¿qué ocasionó eso en mi ser? Pues es que al final como todo lo que tú has vivenciado, ¿no? Desde que te sentías así hasta ahorita, seguramente hiciste mucho trabajo personal de aceptarte como estás, pero hay gente que no lo hace, hay gente como... Muchos artistas que se ponen de miles de botox y de no, y se deforman la cara, sí, y se deforman el cuerpo. Eso es nunca aceptarse. Sí. Y entonces, por más grande que sea, pues ya a lo mejor lo pesaba más cuando estaba de 20 años. O sea, depende mucho de la persona, de su proceso, de su vivencia. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Sí. Sí, porque yo creo que también hay una parte en la que tenemos que envejecer con dignidad, ¿no? Sí. O sea, tampoco deformarte al llegar a ponerte tanto...
tanto tratamiento de botox o cosas así, o sea, son preventivos para que tengas una mejor vejez, pero no son para que te cambien totalmente la fisonomía de la cara. A ver, Mariana, yo te voy a preguntar, Mariana, no sé por qué te digo, Mariana. No te preocupes. Yo sí te voy a preguntar algo y sí lo voy a decir en la tele. Yo me puse botox hace 6 meses, ¿okay? Aquí. Pero porque yo quería quitarme estas arrugas. O sea, yo estaba muy feliz con mi cara. Y de repente veía a todas mis amigas así adivinadas. Y yo me empiezo a juntar con mis amigas y todas preciosas así, tan grandes que yo y las chicas y todas, si no, no muran. Yo empecé, ¿no? Con la... No quiero. No, no, al contrario. O sea, yo dije, no quiero botox en mi vida. Pero empecé con el gusanito y yo me quiero ver así, qué linda, ¿no? Si me pongo aquí, que la persona que me lo puso maravillosa y te mando un besote, Ane, pero yo ya no movía las cejas. O sea, yo a mí me encanta mover la, esta ceja y la otra. Y hacer, ya no la movía. Estos, ya no la movía. Porque pues el botox te hace que no la muevas. Claro, te paraliza. Entonces dije, no, no es para mí. No sé si fue hace 6 o hace más. Ahorita ya puedo mover todo y ya me gusta más. Ajá. O sea, no sé, como es que viene de mi inseguridad. Entró por insegura yo, de mi cara. Y ya me vi, me empecé a ver bien arrugada. No sé, güey. O sea, yo no comparto el hecho de que sea preventivo. Yo sí creo que es mejor que cuando ya tienes arruga te la pongas, pero luego te ves diferente. Sí, es que... No sé. Es que, mira, yo siempre digo que no todos los tratamientos son para todas. O sea, yo, por ejemplo, no me gusta el botox. No me pongo botox. Yo prefiero los hilos porque a mí me gusta, en lo personal, a mí me gusta tener la cara más flaca y yo me pongo hilos todo el tiempo. Entonces, para mí eso es así como nada más. Ya voy a empezar. O sea, para tener la cara más flaca, los hilos. Bueno, no, son las enzimas, son las enzimas, pero las enzimas te quitan la grasita de la cara, pero los hilos te levantan. O sea, te van ayudando a que se te tense un poquito la... estirar un poquito la piel. Pero, por ejemplo, tengo una hermana que ama el botox y se le ve fascinante el botox porque la frente no se le arruga, no tiene patas de gallo, nada. Pero tampoco tiene movilidad en su expresión. No, bueno, o sea, mi esposo dice, oye, Mariana, tu hermana pues ya no se mueve nada, o sea, sonríe y así. Y entonces, se ve divina, y se ve divina, no se mueve. Pero hay a quienes les gusta eso y hay a quienes no, y los tratamientos no son para todos. O sea, hay pacientes que sí, sí se ponen botox a la segunda vez, como en tu caso, dices, no, prefiero otra cosa. Sí, no, yo ya si no. Buscas otra cosa, porque para ti es importante esticular. Claro. Y envejecer bien, o sea, sí te haces tus cositas, pero la esencia que tú tienes, Adriana, de verte así, de verte con esa luz, con ese brillo, no necesitas ponerte tantas cosas. O sea... Sí. Hay tratamientos para cada uno. Okay. Que al final es eso, ¿no? Como de qué es importante para ti. Sí. Si para ti es importante tener. Claro, para ti a lo mejor los gestos es algo que te gusta. O sea, yo te voy a decir, la última película de Sandra Bullock, la mujer está divina, o sea, le ves la cara y está divina, pero no se le mueve nada. O sea, no. Y eso no. Bueno, amiga, bueno, para ella es importante verse súper perfecta, ¿no? Bueno, y es que también es vaya, ¿sabes? Tú mencionaste algo muy, muy, muy lógico. Cuando tuviste el contacto con tus amigas, tú dijiste, es que tiene una cara perfecta, no tiene arrugas, esto y esto. Yo también lo quiero. Sí, ya lo hiciste y dijiste, no, es para mí. A veces así nos pasa, ¿no? O sea, me han llegado chavas que me dicen, oye, es que, ¿qué crees? Me quiero hacer la bichectomía, cosa que yo no hago, pero hago las enzimas. Y le digo, mira, la bichectomía está muy padre, pero pues lo que no te dicen es que se te va a caer el pómulo a los 35 años, 40, dicen, sí. Y pues se te va a caer y no te vas a ver muy escurrida. Entonces, si te lo haces, está bien, pero que sea algo que estás consciente de que estás tomando esa decisión de hacértelo y que sí va a traer una consecuencia después. Sí, eso es importante que le digas a la gente, claro. Porque van y se hacen un tratamiento para hacerse, para verse más bonitas, pero ¿qué pasa en 10 años? ¿Qué va a pasar en 10 años con el botox, bueno, con el 20? Sí. ¿Qué va a pasar con ¿no? Sí. ¿Cómo se te va a hacer la cara? Sí. Entonces ahorita vas a estar preciosa. Muy bien, pero después, Ya no. Y a ver, aquí tengo un comentario. Denise García, saludos, qué gusto escucharlas. Denise, la conocimos en el Red. Y dice Aide Berni, Aide es una amiga de nosotros, también te mandamos un besote. También depende de ya no repetir los patrones de la infancia y que ahora aceptemos nuestra realidad.
nuestro cuerpo, nuestra situación particular. En pocas palabras, vives hoy más libre que ayer. Es que ese es el comentario que yo les decía, ¿por qué me siento mejor que cuando tenía 20? Sí, pues tal vez yo creo que también porque te empezaste empezaste a dejar como esas ideas que te ocasionaban esa inseguridad y dijiste, bueno, vamos a probar la otra parte de sentirme bien con mi cuerpo, ¿no? Aceptar. Quizás eso te ayudó y ahora dices, me amo más que a lo mejor cuando tenía 20. Sí. ¿No? Sí. Y esos logros que vas teniendo, por ejemplo, que te gusta hacer ejercicio y todo, esos logros que vas teniendo con tu cuerpo, dices, oye, pues es que no, o sea, tener curvas no está tan mal. O sea, porque estar flaca era lo ideal y ahora tener curvas, pues eso está padre. Sí. ¿No? Y más bien aceptarte. Aceptarte. Como eres y mi cuerpo. ¿Más con curvas? Bienvenidas a las curvas y a sacarle provecho y a decirte de acuerdo a tu cuerpo, con tus curvas. Si eres una mujer que también son hermosas, las que no tienen curvas, si son flaquititas y no tienen ni nada por adelante, por atrás, también con ropa. O sea, se ponen una ropa que digo, güey, yo me la pongo pobre, güey, chorizo, manda embutido, mueve. O sea, ay, sí, no me puedo poner mal amarrado. Ándale, no mal amarrado. Sí, o sea, no me puedo poner esa ropa. A ver, dice Oscar Martínez de Ciudad Victoria, hola guapa, Marifer, Lu, te amo. Ay, ma. ¿Qué eres, Marifer? Besos Mafe. Hasta Playa del Carmen. Mira, la Playa del Carmen. Ay, sí, es un bombocillo. Qué padre. Dice Pamela Enríquez, todo lo que ayude a nuestra autoestima, bienvenido. Siempre que no caigamos en el exceso. Eso, exactamente. Total. Y siempre lo digo, Pamela tiene años, meses acompañándome. Cada programa, no falta, le mando un besote. Y dice Jaime Sánchez, ¿existirá un sector femenino que piense en trabajar y ahorrar 300,000 para invertirlos en terapia de autoestima, que le evite gastar 300,000 en cirugías estéticas? Sí. Yo a sí. Ver, ay, sí, yo a sí. Ver, si yo te contara cuánto he gastado en terapias, bueno, es más eso. Pero yo creo que sí, habemos, o sea, al final, otra vez, o sea, yo creo que es un tema de valores, ¿no? Que es lo importante. Y además quiero decirles algo que es muy importante que tomen en cuenta. Así como te sientes, te ves. Ay, güey. Y si tú te sientes bien, de verdad, o sea, si tú te sientes bien, vas a envejecer bonito. Sí. O sea, si yo ahorita me siento triste, me siento gorda, me siento flaca, me siento deprimida, ¿ustedes lo ven? ¿Lo percibimos? ¿La gente lo percibe? Yo no sé, yo creo que es una médica. ¿Tú qué crees? Es que depende de cada quien, porque habemos gente muy perceptiva y otros no. Y gente que se le nota demasiado. Sí, hay gente que sí se le nota, que trae algo. Sí, a mí se me nota. Y hay gente que no. Pero de todos modos, aunque no se les vea. No te conozco para decirte si estás triste, si se te nota que estés triste. Pero sí, de repente sí he tenido inseguridades. O sea, yo sí desde chava, o sea, por ejemplo, yo tenía un busto grande y además tenía cadera más ancha. Ajá. Y era para mí un pesar porque cuando hacía ejercicio, yo corría, entonces todo me botaba. O sea, era pesado por las miradas. Y aunque no estaba gordita de la panza, era así como que todos me veían y me decían sus palabras raras, ¿no? Pero tengo a mis hijos, ellos son bajitos, entonces 51,58. Entonces, tengo a mis hijos y bajé todos esos kilos, o sea, pesaba 45 kilos. O sea, era una varita. Sí. Y bustona y caderona. No, ya no se te bueno, todo. El busto sí. Sí lo tenía porque también amamantaba, ¿sí? Pero las caderas se me fueron y se me fueron las pompas. O sea, bajé drásticamente. Ajá. Y yo me sentía feliz. Fue el momento en el que yo dije, amo mi cuerpo. Y empecé a subir de peso después de recuperarme del embarazo. Y empezó mi crisis. Ajá, mi crisis. Porque dije, los pantalones eran un tema para mí. O sea, nunca iba a probarme un pantalón de mezclilla. Y lloraba adentro del vestidor porque no me quedaba como quería. Sí. Y era un trauma y nada más tenía dos pantalones que fueron los que usaba siempre, pero de ahí en fuera no quería. Y ahora me cuesta a veces porque es un trauma que se queda, que cuando voy a comprarme un pantalón no puedo ponerme tantos pantalones. O sea, digo, este y se acabó. Porque yo digo, no puedo seguirme poniendo esos pantalones del trauma que tenía, de que no me iba a quedar nada. ¿Y te operaste igual? No, nada más adelgazaste. Nada más adelgacé, obviamente. Y como hago lo de tratamientos corporales, me empecé a picar yo sola y empecé a tener el cuerpo que yo quería. Pero sí, para mí era un trauma
muy fuerte. Entonces, a lo mejor mucha gente no lo percibía, pero mis hermanas decían, oye, pero tienes bonito cuerpo y no sé qué, pero yo me sentía mal. Y a lo mejor, como dices, hay gente que sí lo percibe y hay gente que no. Sí, o sea, para que vayan con Marian, porque sí funciona, o sea, ellos se lo informan, sí funciona, ¿no? También sí, sí, y también si se quieren operar el cerebro, pues vayan con Lu, porque entonces es una manera de, yo así lo veo, hay que es una hacer manera un combo, de operación, un las dos partes, o sea. Sí, claro. Sí, claro, sí, claro, hay claro. que hacer un combo. Porque sí es muy sería común. Un tratamiento integral, ¿no? Sí, claro. Fíjate, ya salió el negocio muy bien. Vamos a hacer paquetes. Ah, no. Sí, sí, sí. No, sí, sería bueno que hicieran un paquete y si preguntaran, que vayan con Lu y que luego vayan con María. Y entonces así se les reestructura lo que piensan. A lo mejor ni siquiera están tan feas o tan gordas no, o tan. ¿Qué es eso? Y es cosa de la mente y es lo que piensan. Y llegan con Mariana y te van a decir, ay, tampoco es tanto, ¿no? Dice, dime, dime. Nada, es que tú eres tu peor pues. ¿No? O sea, tú eres. ¿No? Te ves y te ves todos los defectos. ¿Me explico? Que la gente pero alguien más no te lo ve. Sí, igual y te dicen, claro que no, estás loca, ¿no? O sea, sí, Lu, pero aquí que es lo más importante, que tú seas bonita para ti, que te arregles para ti, que te des un espejo para ti o para los demás. No, claro, que tú te sientas bien contigo. Contigo mismo. O sea, como te veas, da igual. Es como de, si yo me siento bien conmigo, me voy a ver bien. Y me vale más sí, lo que la gente piense. Es decir, la gente puede opinar, pero eso no quiere decir que sea real. Determine. Exacto. O sea, la opinión no te debe determinar. Exacto, si alguien te dice, oye, tus cejas son muy gruesas, pues es tu opinión. Claro, ¿no? A ti te gustan así, pues está bien. Aprender a entender eso, ¿no? Sí. Respeto las opiniones. Yo respeto tu opinión, pero no estoy de acuerdo. Puedo no estar de acuerdo y claro. Entonces no hay discusión. A mí y no te tienes ya. Que sentir mal porque alguien te diga un comentario que no te guste. A mí una vez me querían sacar las cejas y te remodelaron. Te voy a sacar toda la ceja, o sea, así me, te la voy a dejar delgadita y yo. Claro que no. Le dije, o me levanto o me dejas así, porque yo no me dice, ah, no. Y no, ni un pelo me quitan, ¿verdad? Pero bueno. Y dice Eddie Rodríguez, ojo, no confundan autoestima con autoconfianza. Abrazo. A ver. A ver, Lu, ese es para ti. Sí, saludos, Eddie, y gracias por sus comentarios. Y opinen. ¿Cómo se sienten con su cuerpo? Si se han hecho alguna cirugía o si se han hecho algún tratamiento, ¿cómo les fue en cuanto a autoestima? Platíquenos, eso es importante. A ver. A ver, es que son dos cosas distintas. La autoestima y la autoestima. Para mí, las dos cosas se escuchan, ¿no? Lo que yo trabajo es tu poder personal. Y tu poder personal no es otra cosa más que tú te sientas bien contigo mismo y que puedes hacer todo lo que tú quieras. Tampoco es como de acá el superhéroe, ¿no? Pero es como de, yo puedo hacerme un tratamiento y sentirme bien, yo puedo hacer un programa de radio y sentirme bien, yo puedo, ¿no? Y que tú estés tranquila con eso, ¿no? O sea, al final no, me gustaría que nos dieras detalles de qué es lo que escuchaste que dices autoestima y autoconfianza. O sea, ¿en dónde ves que estamos compartiendo eso? ¿Sería ¿qué es autoconfianza? O sea, autoestima ya nos queda claro. Autoconfianza es que tengas demasiada confianza en ti. Pues no sé, o sea, por eso le pregunto qué es lo que vio, que él piensa que nosotros estamos confundiendo estos dos términos. Al final, autoconfianza es que tú te sientas confiado en hacer cosas en la vida y, ¿no? Como esta seguridad de confío en que lo voy a hacer bien, supongo, ¿no? Tendríamos que escuchar su punto de vista. Dinos, Eddie, ¿qué comentario hicimos para que tú vayas, para que tú digas que estamos confundiendo? Porque sí es importante que nos lo digas, ¿va? Y dice Pamela Enríquez, ¿qué le recomendarían a alguien que le pega mucho cuando le hacen comentarios no muy agradables a su aspecto o personalidad? Muy buen comentario. Pues eso, o sea, lo que acabamos de decir es su opinión. O sea, cuando alguien te hace un comentario de ay, qué bonita o qué fea o qué lo que sea, simplemente te está platicando su opinión. Y su opinión no es más que suya y su punto de vista y eso no lo hace realidad. La realidad es lo que cada quien ve para lo que cada quien está viendo. Pero si a ella, esa persona le afecta lo que le están diciendo, significa que ella se siente insegura de lo que ella es. O sea, sí, o sea, sería bueno que lo trabajaras, porque es como de qué te está pasando a ti con esto que te dicen, ¿no? ¿Cómo estás tú recibiendo el comentario? Ahí es donde está como la clave de donde estás tú permitiendo, por decirlo así, que este comentario te haga sentir mal. Pero es eso, o sea, si tú puedes separar y decir, bueno,
es la opinión del otro, eso no tiene nada que ver contigo, porque encima el otro lo que ve de nosotros es un reflejo. O sea, el otro ni siquiera te puede ver a ti. El otro puede ver en ti lo que está viendo de él mismo. Eso es importante. Es como la famosa proyección, ¿no? Cuando te dicen, ay, te proyectaste, de, ay, ¿qué tal te ves hoy? Ay, te proyectaste. O sea, sí, porque yo te estoy viendo fea. O sea, no es que tú estés fea, es que yo te estoy viendo fea. Y entonces veo mi espejo en ti como de, como yo no quiero ver lo fea que soy, te lo pongo a ti. Y entonces ya me siento más en paz, ¿no? Y así vamos por la vida. A ver, ¿tiene algo que ver que, por ejemplo, yo tengo este vaso y mi vaso está lleno de porqué? Y el tuyo está lleno de flores. Yo tengo porquería y tú tienes flores. Yo te digo, ¿lo aceptas o no? Exacto, eso yo decido, exacto, yo decido si lo agarro, si no lo agarro, si cómo lo agarro, si me lo tomo, si no lo tomo, ¿qué hago con él? Porque yo te doy lo que traigo adentro. Yo no te puedo dar flores, es más o menos, ¿no? Más o menos. Yo no te puedo dar flores si yo traigo porquería adentro. Entonces te doy porquería porque eso es lo que yo traigo en mi interior. Y bueno, al final creo que una reflexión importante sería, imagínate lo que esa persona tiene en su corazón, como para que encima te diga a ti, te haga a ti un mal comentario, ¿no? Es como de, a ver, las personas sentimos, y si yo, otra vez, y digo el ejemplo porque no eres nada fea, Miguel, es lindísimo. ¡Ay, bravo! Gracias. ¿No? Gracias. Las tres, también. Entonces, si yo te hago un comentario de este tipo, como de, ay, ¿qué te ves? ¿Desde dónde lo estaré haciendo? ¿Desde la envidia? Claro, o sea, puede ser como de, o desde la envidia, o desde quiero estudiarla, o yo quisiera ser como ella, pero no puedo. No, es como mi trauma puesto en este comentario. Okay, porque dice Pamela, entonces cuando vemos cualidades en los demás, ¿también las tenemos nosotros? Sí, claro, por supuesto. Nadie ve lo que no tiene. Tú, por ejemplo, te la has pasado diciéndome ya te amo desde que llegaste, que yo qué bonita y que qué guapa y que mi pelo y que entonces yo he pensado, yo qué linda, entonces ella lo que trae adentro es linda y aparte también es bonita y aparte bonito cuerpo y todo lo que me dice es porque tú eres así por dentro, ¿sí? Claro, así es, ¿no? Sí, claro, porque tú puedes, o sea, tu panorama, en tu panorama está la belleza, ¿no? Entonces, si yo volteo y veo belleza en ti, pues la puedo ver. Pero si en mi panorama, porque yo puedo ver la belleza, porque tú también la reconozco en mí, ¿no? Entonces la puedo reconocer en el otro. Pero si mi panorama solamente es que ridícula, güey, tanto rímel con esos ojos tan claros, ¿no? Ese es mi trauma, ¿verdad? Y yo así. Es mi trauma. Entonces, me puse mucho rímel. No, pero ¿cómo se te fue? Fíjate, eso es inseguridad. ¿Vieron lo que dices? Eso es inseguridad. Tú dices, ay, es que es horrible. Y yo, pero estás tomando mi comentario personal. Exactamente. Y entonces, por ahí también va la inseguridad. Sí. ¿No? Ajá. Si quieres llamarla inseguridad, está bien. A mí no me gusta, me gusta ser como más descriptiva. Okay. Porque si tú dices, eres insegura, es un juicio. Si yo te digo, tú estás recibiendo mi comentario como un poco agresivo, como un poco, no sé, como de crítica o lo que sea, te estoy describiendo la situación, entonces no sé. Bueno, entonces lo que tendríamos que hacer es detectar hacia, o sea, el comentario y nosotros decir, no lo voy a aceptar. Exacto. Obviamente no se lo vas a decir a la persona, si te dice, oye, qué mal peinada estás, qué mal te planchaste el cabello, pero sí vas a decir, ah, sí, gracias. Gracias. Ya te estás dando cuenta cómo es la persona, ¿no? Como dices. Sí, estás, o sea, analizando lo que trae ella adentro. Y que no logre que te haga sentir mal. Y sobre que no logre que te afecte, porque sí, sí pasa. Sí, y no necesariamente, o sea, a ver, es importante. No necesariamente tienes que pensar en que por qué la otra persona me lo dijo o qué le pasará a ella, o sea, que me está haciendo ese camino. O sea, simplemente es como de, tú me haces un comentario que a mí no me gusta y lo único que yo hago es como separarme de ahí, ¿sabes? Como de, es tu punto de vista. Y es como un, como poner un límite a ti misma porque ni siquiera se lo tienes que comunicar. Es como tú pensarlo de, es tu opinión. Y ya, y tanto derecho tiene ella de opinar, como ella, como él, como yo. Porque también tendemos a hacer eso, ¿no? Ay, qué mala onda, y es que es mi amiga, porque está diciendo eso, es que ya lo agarraste. Ya lo estamos tomando y lo estamos agarrando. Exactamente. Y es más tuyo. Pero ve el comentario de Dios, aventuras, Moncayo.
o la partida trifecta de hermosas y consejeras. Mi vida. Eso hasta ya. Trifecta, o sea, tres perfectas, ¿no? Yeah. Ah, salud. Ah, salud porque. Salud por la trifecta. Trifecta. Y lo dice Jaime. A ver, ¿cómo se aborda a un paciente que se siente fea o feo, pero realmente es fea? Y esa va para las dos. Híjole, yo la verdad no le, obviamente, yo no le voy a decir nada al paciente, sin embargo voy a buscar las mejores cualidades que tiene y le voy a decir, mira, me gustaría resaltar esto de tu cuerpo, esto, esto, esto y esto. ¿Estás conforme o qué te gustaría? ¿No? Porque también hay que analizar si tiene a lo mejor pancita y ella quiere glúteos, le voy a decir, no, mejor te quito esto y después que ya tengas un cuerpo más moldeado, nos vamos con lo otro. Ah, ¿no? Pero, pues, no lo voy a decir, ¿y sabes qué? Pues sí, de plano, necesitas hacerte todo, ¿no? Si llega una mujer gorda y se quiere hacer la biche, le sea, pone encima. A ver, ¿se lo haces? O sea, como que es como, no combinas cara flaca y cuerpo gordo, o al revés. Si se la haces, yo siempre le digo, mira, lo ideal es mejor hacer un tratamiento general para bajar de peso general. Ah, muy bien. Y entonces ya vamos viendo... Si esta zona se redujo claro. Un poco y vamos enfocado, pero no le voy a decir, te atiendo primero esto porque se va a ver raro, ¿no? Exacto. O sea, todo va... Súper profesionales. Todo sí, va acorde, entonces, bueno, para mí me gusta ser honesta en ese aspecto y decir, y te toca. A ver, es que otra vez, ¿cómo se aborda un paciente que se siente feo o fea, pero realmente es feo o fea? O sea, sí, sí es. O sea, que lleguen y te digan, es que me siento feo. Que te diga, Luz, ¿qué preguntado, Jaime? Sí. Que te digan, es que me siento feo. No le puedes decir, ay, no, a ver, estás fea. Lo que pasa, ¿qué le dices? A ver, de entrada, el ser feo no es un punto de vista. Pero hay personas feas que son feas para todos. Digo la verdad. Pero hay personas feas que los ves y son encantadores desde otro lugar. Sí, sí, sí. Eso sí, y es más importante. Aclaro, es más importante ser mejor por hermoso dentro. Por dentro que por fuera, fuera. Mil veces. O sea, yo más bien trabajaría. Pero, o sea, a ver, ¿quién te dijo que eras feo? Porque seguramente es como algún rollo que trae desde la niñez que en algún punto le dijeron que eres feo y se lo creyó. Es una creencia limitada que te está generando sufrimiento innecesario. Porque esa persona puede ser feo y puede ser guapísimo para alguien. O sea, sí, sí, o sea, ¿no? Claro. O sea, ¿cuántas parejas vemos que dices, wow, no? Pero bueno, o sea, pero otra vez, o sea, el ser feo no es feo, es solamente un juicio y es un punto de vista. Y entonces no puedo contestarte la pregunta. No, pero la contestaste y la contestaste muy bien. ¿Quién te dijo que eres feo? Sí, o sea, es una me encantaron las dos respuestas. Me encantaron las dos respuestas. Parecemos que están en examen, pero. Gracias. Y lo dice Katia Fernández, una amiga también de nosotros. La mejor inversión que puedes hacer es en la salud mental y emocional. La autoestima también comienza desde pequeño. Okay, desde entonces, el vientre es más. Claro. Maggie González, hermosa, mi tía Maggie González, hermosas guerreras, las tres. Gracias. Por eso no se ve siempre, por eso no se ve siempre. Hay un roto para un descosido. Sí, sí. Es lo que decíamos, o sea, a lo mejor para mí tú eres hermosa, pero para otro. Para Erika, a lo mejor eres más o menos, para Lu eres fea, ¿no? Sí, sí, sí. Y para tu marido eres hermosísima y para tú eres hermosa para ti. Y es que, qué es importante, es lo más importante. Es que otra vez es como valores, ¿no? O sea, ¿en qué te estás enfocando? O sea, el ser bonita, que es, porque si te estás fijando en una modelo que es perfecta en las redes sociales que salen acá las chavas y los chavos, ¿no? Porque también hay un montón de chavos, ¿verdad? Sí. ¿En qué te enfocas? O sea, ¿dónde estás viendo la belleza? Sí. ¿Sabes qué? Les confieso algo, a mí no me gustan los hombres bonitos. Bonitos. A mí me gustan sus pelones y cabrones. Me gustan como su personalidad. Varoniles. O sea, un hombre con cara de niña. Si alguien me está viendo que se siente muy, muy acá, que sea así, pues no, a todos nos gusta. O sea, sí, porque ¿no? Normalmente sí vemos en TikTok y en redes sociales hombres realmente hermosos, porque acepto que sí, hermosos. Y que se sienten y que son malones, porque son hermosos. Sí. No siempre nos gustan a las mujeres hombres tan hermosos y tan perfectos. A mí no.
Es que habría que depende como para qué. Sí. No, para qué. Si los vas a ver, está bien, pero yo. O sea, ver una foto o ver un. No. Pero yo creo que, o sea, para relacionarme con alguien así, no. Es el más valor. El corazón es más hermoso. Sí. No, pues claro, para mí también. Pero bueno, hablando físicamente, me gustan los hombres más. Más cosas, por decirte algo. O sea, no fuertes, no cuadrados. Sí, sí, bueno, sí, sí, ay, bueno, sí, sí, me gusta eso, pero bueno, eso lo puedo pasar. Bueno, cambiamos. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. A ver, y yo sí les quería hacer otra pregunta. A ver, la crianza y las cosas traumáticas que nos pasan cuando somos niños, yo creo que también tiene mucho que ver con la falta de autoestima y con la inseguridad que nosotros crecemos. El programa que viene vamos a hablar de las heridas de la infancia. Y el programa pasado tocamos un tema así. Y yo sí me sorprendí porque muchas cosas que nos pasan de chicos lo reflejamos ahora de adultos. O sea, o más bien tú vas a decir, pues todo, Adriana. O sea, todo lo que te pasa de chiquito, creces, o creces con amor, o creces con golpes, o creces con odios, o creces con muchas inseguridades. Entonces, si las experiencias traumáticas que vivimos de chicos hacen que nosotros tengamos inseguridad del cuerpo, hablamos físicamente ahorita, ¿no? Quiero hablar primero de físicamente. ¿Tiene que ver o no porque es algo traumático de antes? O sea, ¿qué? No. Sí, definitivamente tiene que ver. O sea, si tú no lo trabajas, o sea, si no te das cuenta que tienes eso y lo trabajas, sí o sí, o sea, imagínate que tus creencias organizan tu vida entera. Y si a ti de niño te dijeron, eres feo, entonces tú crees que eres feo y eso va a organizar tu vida y vas a ir por la vida sintiendo que eres feo. Hasta que no dices, esto es un trauma, voy a terapia para trabajar con esto. Órale, ok. Aunque te hagas miles de cosas, sí, no, totalmente, de acuerdo. O sea, no funciona. Sí, porque lo traes en la mente. Es de fondo. Y en el corazón, porque es algo que te daña. Ok. Entonces, bueno, faltan 5 minutos del programa y aparte ahorita de mencionarles otra vez a nuestros patrocinadores, yo quiero que ustedes, se me hizo muy padre juntarlas, porque sí, es muy padre, porque tú te dedicas a la seguridad de física y tú a la seguridad emocional, ¿no? Te podríamos llamar así, ¿no? Yo te sigo intentando que hacen muy, me encanta porque todo es desde el amor y eso está increíble. Pero sí quiero que digas tú algo que quieras que la gente, para que te sigan, para que vayan contigo, independientemente de que también van con Lu o no, o sea, ella va a hacer su parte, tú vas a hacer la tuya, que les digas a la gente por qué que vayan contigo, qué problemas ellas pueden tener en su cuerpo. Ya, así más, ¿qué? Por ejemplo, si tienes mucha celulitis, si estás gordo, si estás flaco, si se te cae, si no, que vayan contigo y por qué y a dónde. Y ahora sí, dime tus redes, tu teléfono y todo para que te puedas. Claro, pues mira, si te sientes inseguro con alguna parte de tu cuerpo, ya sea tu cara, tus glúteos, tu abdomen, con mucho gusto me gustaría ayudarte a que transformes tu cuerpo, te sientas mejor. Y pues mis redes son, de Instagram es Beth-Beauty-Center con M al final y mi número de teléfono es 44-2707-9667. Que como quieran las redes están ahí abajo, ustedes las pueden ver por escrito, apunten el teléfono, apunten las redes sociales y si no, háblenme a mí y yo los contacto. Sí. Con Mariana. Bueno, ahora usted se me respondió que es que, bueno, creo que al final, como dice Odín Duperón, ¿no? Canasta básica, leche, huevos y terapia. Y la verdad es que yo creo que sí es como muy importante que te sientas bien con quién eres, ¿no? Todos tenemos, nadie es perfecto. No es como que decir todos tenemos defectos, porque no, pero todos tenemos cosas de nosotros mismos que no nos gustan o que nos hacen sentir tristes o que nos generan sufrimiento. Entonces, al final es como importante que atiendas esa parte porque es tu vida. O sea, aquí vives tú. Y si tú quieres vivir en paz, pues nada más es trabajar con esto que eres, ¿no? Entonces sí es importante como que atiendas esa parte. Tenemos también muchos temas como de, es que estás loco y por eso vas al psicólogo, ¿no? Y es que no, porque no puedo aceptar que estoy mal. O sea, hay muchas resistencias a poder ir a una terapia.
Y yo más bien les diría, pues es que a ver, lo importante es, tú eres el único que vives tu vida, ¿no? Y si para ti es importante vivir tu vida tranquilo, en paz y feliz, pues toma un proceso terapéutico, si quieres conmigo, si quieres con cualquier otra persona, pero atiéndete, ¿no? No, es importante. Con Luis, con Mariana. Conmigo. Sí. No vayan con nadie más. Yo atiendo igual presencial que en línea, ¿no? En cualquier parte del mundo. Y mis redes sociales son en Facebook, Lu Domínguez, G de gato al final. O en Instagram, Lu Domínguez, GA. La verdad es que soy súper floja para subir cosas a las redes sociales. Se van a encontrar muy viejos, cosas viejas. Okay. Pero bueno, por ahí me pueden contactar. Ok, gracias. Y también ahí vienen sus redes sociales, su teléfono, y si no, como quiera, me preguntan a mí. Sí. Dice Pamela, qué hermoso estuvo el programa, súper enriquecedor. Saludos a las tres. Muchas gracias. Pamela. Dice Aide, que nos adora. Nosotros también, como eres correspondida. Y bueno, yo les agradezco el hecho que hayan estado aquí. Le agradezco a Restaurante Safrina, que está acá en Cibatá, enfrente de la Nahua. Vengan a comer o a cenar, está delicioso y la atención es increíble. Y aparte hay baile de tango los jueves. Vengan, deberíamos de venir a bailar. Y, no, bueno, aquí te enseñan a bailar porque viene una maestra y aquí te enseñan a bailar tango. Sí, está padrísimo. Sí, tango y cumbia y salsa. Entonces, sí, vengan porque aquí nos enseñan a bailar. Gracias a Safrina, gracias a Eric, que siempre está conmigo atrás de cámaras, Eric Núñez, y aparte también tiene Crediteca Bajío, y él es un fregonazo para eso y para muchas cosas más. Pregunten. Pregunten. Y Pamela, que le invitemos al programa, sí te vamos a invitar al programa, y a Safrina. Denise García, nos ponen las redes aquí en los comentarios. Sí, ahorita el programa está en los comentarios, pero al ratito lo pueden ustedes poner, ¿verdad? Lo comentan, sus redes, porque ya lo quiere Denise. Y bueno, no se pierdan el próximo programa, por favor, va a estar padrísimo, se va a llamar Heridas de la Infancia. Tenemos un programa especial que va a durar una hora y media, porque vamos a tener más invitados, somos como cinco, y cada quien va a platicar qué heridas tuvieron de niños y qué les afectó ahora que somos adultos. Va a estar muy interesante. No se lo pierdan. Y muchísimas gracias a mis invitadísimas de hoy. Que la verdad estuvo bien bonito el programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. No, hombre, al contrario. Y bueno, les mando un beso. Y no se pierdan todos los martes a las 9 de la noche el programa de Locura Sin Censura conmigo, Adriana Flores.